el lender lo quiero poner full y meterle al comandante entonces me vengo aquí asignar comandante ahora lo pondré full asignado a barcos este yo quiero este tío por eso no le he querido contratar y doblanos no voy a gastar como tengo libre de comandante lo voy a reentrenar con libre de comandante que para eso la estoy acumulando con el curfus eso es perfecto 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 así sí así sí lender Guay. Vale. Y ahora lo que me tengo es que ir al Emerald. Venirme aquí. Decirle vender. Las mejoras las desmonto. Por lo que vale sí que las desmonto. Y me las llevo al otro. Los módulos. Sí. Con los módulos. Esto hay que hacerlo despacito siempre para que no la liéis, ¿vale? Ahora este lo ponemos full, que para eso tenemos nuestra experiencia libre que la vamos acumulando. vale. Para esto tenéis que usarla libre para no sufrir un barco de stock. Os lo digo muchas veces. Eso es. Y así no sufrimos el barco de stock. Vale. Ahora le vamos a poner lo que ya teníamos. La modificación de la acústica para que dure más tiempo. ¿Cuántos hidros tengo? ¿Y cuánto duran? Duración del consumible 100 segundos. Tiempo de recarga 120 segundos. Vale, 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 vale. O sea, serían 300 segundos de respawn para usar las 4. 300 segundos dividido por 6 serían 5 minutos de respawn, sumando todos los respawn. Bueno, sería sería un poquito. Vale, 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 vale. Bueno, sería un poquito más. 120 sería unos 6 minutos. 6 minutos de respawn. Más el tiempo que dura, es decir, para una partida alargada. Y me interesa más quizás que esta, porque a este no me lo van a tocar prácticamente. Ya veré si en el futuro le cambia a esta. Pero vamos a ponerle esta por ahora. Yo la libre. Euge la uso para poner los módulos full, ¿vale? Para eso lo uso. Para los que voy subiendo, haciéndole los por dos y estas cosas, ponerle los módulos full, para eso uso yo la, la libre. Para siempre jugar un barco en sus capacidades, ¿no? Como, como toca. Y aquí pues va a ser giro de timón, evidentemente. Porque esta gente no tiene aceleración, por lo que veo. Vale. Perfecto, pues el lender ya está ahí. Guay. Ahora quito lo de los ingleses. Vale. Carakiolo, Colorado, Rain. El Colorado todavía me queda. Vale, esto hay que mirarlo. El rey me queda una partida más. Para venderlo y sacar el siguiente, que son 40.000. No pienso gastar nada de libre. Para eso lo juego. Vale. La basura está. Me quedan 10.000 de experiencia. Me gustaría saltármelo, pero vamos a dejarlo ahí. Vale, y este tampoco va quedando mucho. Venga, pues vamos, vamos a probar el lender. Vamos a probar el lender, ¿verdad? Ya que lo, ya que lo acabamos de sacar. Y acabamos de echar una con el otro. Vamos a ponerle. Que no se olvide la banderita. La de experiencia. Y el camuflaje de experiencia por batalla y experiencia de comandante y libre vamos a usar esta ya que las tengo voy a usar primero las más buenas las de oro y ya voy usando luego otras vale, siempre intentad usar primero los camuflajes más buenos que tengáis y vais dejando para el final los más malillos Ahí carboncito. Porque me los, me los van dando en, en contenedores y en, y en las campañas estas. ¿Ves? Estas campañas de aquí. Aquí yo no me caliento la cabeza, las voy marcando y no miro ni lo que piden. Porque simplemente tú vas jugando y según vas jugando se te van completando, ¿vale? Las campañas estas. Entre esto y los contenedores me van, me van dando cosas. Y también cuando en las clases te van dando cositas. En fin, simplemente jugando y viendo que tengo marcado lo que tengo que tener. Y ya está. Y bueno, tú ten en cuenta que en los barcos premium no tengo que ponerles camuflaje porque ya lo traen. Y yo los tier 10 los transformo, los transformo en premium, ¿vale? Porque tres camuflajes, premi, tres camuflajes premium de un tier 10 te lo, convierte, te lo convierten en premium para que puedas farmear con ellos incluso 50 premium créditos sin problema. Y con lo que te compras un tier 8 premium, te pones 3 tier 10 en, en, en premium para que nos entendamos, gracias al camuflaje, ¿no? Entonces yo hago eso. Como en los tier 10 no gasto camus de estos, pues se me van acumulando y los uso en los tier inferiores. Bueno, pues yo creo que ya está todo. Vámonos a batalla. Buenas, Mustang. Bueno, pues vamos a ver este. El Lender. El 5 me ha gustado desde luego. Bueno, con tier 7, no está mal. Ni para ti ni para mí. Ahí estamos en medio. Tenemos dos rositas. ¿Os imagináis que me...? Pues aquí subiendo ramitas. Bustan. Aquí subiendo ramitas. Uy, me gusta, me gusta la... Me gusta, esta ya trae torretillas de, de barco fucker. No trae las típicas torretitas pequeñas puestas unas en un lado, otras en otro. Ya trae las la, montadas, las torretas giratorias, ¿no? Por delante y por detrás, que te giran a donde tú quieras. Mola, mola, mola. Esto ya me gusta más. Pues bueno, en esta partida voy a hacer parecido a la otra. Y si el Nicolás y el otro se dignan a intentar... Capturar la C, pues yo, por supuesto, que les voy a ayudar. Y tú, que me Mustang ¿cómo andas? Esa es de ahí, me parece bien. Vamos a ella. Las torretillas no, no giran mal. No son ventiladores, como en el Minotaur. Pero, oye, para un juego así semi-estático tampoco es que vayan mal. Claro que, que frenan mal, ¿no? Pero eso pasa en todos. Yo me he dado cuenta en el Tier 5, ¿eh, Tridan? Pero no sé si en Tier superiores ocurre lo mismo. No sé si en Tier superiores cuesta tanto, tanto, tanto frenarlos. Incluso dando marcha atrás, ¿no? Para echar el rato, ¿no? Mustang, bien, bien. Bueno, pues aquí evidentemente el mejor apoyo para estos destructores va a ser tener a un crucero ligero detrás con su mito y sus historias. Bueno, me voy a poner. Ahora les ayudo. Me voy a poner. Vale, es importante colocarse, aunque tiente salir ya y ayudarles. Primero me coloco. Lo primero es la colocación. Y una vez que nos coloquemos ya no tenemos que hacer más nada. Vale, ya estamos colocaditos. Vamos a intentar frenarlo. Hijo de puta, se ha tirado... No sé si le llegaré, no creo. Bien. Vale, se ha ido a tomar por saco, bien. Y voy a pedir información de inteligencia. Mamones, no me dejéis ahora tirado. Yo sé que tú estás por ahí. Mamoncete. Yo doy por culo, ¿eh? Por el... Con el esto Un minuto Este ya se ve que dura más De un a ver Ahí le he visto antes tirar Venga, nen ¿eh? Que te he visto tirar antes No te animas de nuevo Bueno, vale, pues nada Nos quedamos aquí El Nicolás, bien ¿Veis el Nicolás que está entrando de, de popa? A capturar Así es como tenéis que entrar con un destructor a capturar base, ¿vale? De popa. No entréis de proa ahí a pecho descubierto porque tenéis mucho camuflaje. Porque después, como os pinten, entre que os dais la vuelta y no os dais la vuelta, estáis muertos, ¿eh? Una base vale con pisarla para empezar a reclamarla. No hace falta que os metáis adentro. ¡Ay! ¡Ay, si te pillo! ¡Ay, si te pillo! Aquí estamos en un tupatú, pero me voy a coger la, la montañita. Y voy a pedir focus. No me apunta nadie, pistonudo. nudo. Vamos a salir un poco en Side Scrapping invertido. Lo que quería era despintarme un poco. La verdad que me sentí incómodo ahí. Venga, a ver si nos lo hacemos. A ver, se escapa, se escapa. Ciudadela, y a tomar por culo. Bien, uno menos. Vale, pues aquí seguimos. Volvemos a pedir asistencia en la base. No dudéis en usar estas cosas, gente. ¿Vale? Que no estáis jugando a vuestra puta bola. Información de inteligencia. Y hasta un poquito de iniciativa. Y así la gente va viendo que estáis en disposición de hacer cositas, pero con su ayuda. ¿Vale? Yo con un crucero ligero no debo de meterme ahí. Tengo dos destructores. Que entra alguno de ellos. ¿Vale? Pedid. Este menú radial, os lo digo muchas veces. Me lo pongo en un botón extra del. Del ratón, y es el mejor módulo que existe, ¿vale? Lo tengo aquí en un acceso rápido, solo tenéis que mover para acá, para allá, ¿vale? Para pedirle a la gente cositas: apoyo, retrocede, información de inteligencia que es que os pinten, ¿vale? Bueno, voy a entrar yo con este señor. Porque como tengo un humo. ¿De acuerdo? Pues no lo sé, estarán configuradas así de alguna manera, Triran. Para intentar que sean barcos antidestructores o yo que sé. Bueno, pues aquí ya. Vamos a ayudar al Nuremberg. Vamos frenando. Nos vamos tirando el humito. Y yo no quiero que me vean todavía. Vale. esto yo creo que frena mejor que el Tier 5, ¿eh? El Tier 5. Frenaba muy mal. 3000. Muy bien, muy bien. Esto ya tiene pinta de un 152 de calibre, ¿eh? Va, 4000, con esto ya se puede hacer cosas, ¿eh? Gran mejora respecto al tier anterior, sí señor. Recomiendo esta rama 100%. El tier 5 me gustó, es una buena toma de contacto, pero sigue siendo un poco el típico tiras Jupitajos de tier 5. Pero ya aquí estamos hablando de otra cosa, un colorado, ¿eh? Y soy un tier 6. Sí señor. Recomiendo esta rama de cruceros ligeros mucho antes que, que la del Wortcester, ¿vale? Que puede parecer muy divertida, pero hay que saber muy bien posicionarse porque no tenéis humos y tal. Y esto sois un poquito más independientes siempre y cuando sepáis serviros de alguien que os pinte, ¿vale? O sea, tenéis que aprender a no llegar a un sitio, ser vosotros los que estáis poteando y decir, ay, ahora me tiro un humo para disparar, porque es que entonces no le vais a dar a nadie, ¿no? Porque si sois vosotros los que estáis pintando y os tiráis un humo, pues me diréis, ¿no? El humo tenéis que serviros de él, pero siempre y cuando... Veáis que tenéis a alguien por delante vuestra que va a pintar. Muy bien, muy bien. Joder, me gusta, me gusta, me gusta este Tier 6. Y responde mejor de motor que el, que el Tier 5, ¿eh? No voy a decir a las mil maravillas, pero responde mejor. Se nota, ha sido el cambio de la partida anterior a esta Y se nota la diferencia Sí, sí Sí, sí, sí Vale, voy a cambiar el lateral De las otras torretas y me da igual Estar tirándole con solo dos De primera, pero lo importante es Hacer la aproximación como nosotros queremos calcular ¿Vale? Que es de este lado, no quería Aproximarme a ellos por ahí Vamos a ver si le damos por encima De la montaña Ahí hay alguien, ¿eh? Ahí estás. El Fiji. Vamos a tirárselas de una en una. Que no sé lo que quiere hacer. ¿Vale? Cuando no sepáis lo que quiere hacer alguien, tirádsela de una en una. Porque podéis ir corrigiendo sobre la marcha. Ciadela. No me apunta nadie. Si me apuntase el colorado, me movería. Pero como ya tengo los humos en nada. Otra ciudadela. Me he enamorado de este barco, que lo sepáis. El humo, hasta que yo no vea que me apuntan, no me lo tiro. Tontería. Eso es, no me lo quitéis. Me he enamorado, ¿eh? Que lo sepáis, amor a primera vista. Joder, jodido tier 6, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ir avanzando hacia allí. Y si me tira, pues me pongo de proa y ya está, y rezamos un poco. Pero yo no tengo necesidad ahora de humo, sino de presionar. ¿Vale, gente? En estos son los momentos que hay que presionar. Venga, vamos a cambiar de lateral. Y vamos solo con dos cañones mientras nos vienen las torretas traseras, pero no importa. Así seguimos presionando. Es importante presionar cuando se puede presionar. Ahora, no, no me apunta. Digo, ahora me apuntará. Pues no, no me apunta. Vale. La mierda ya. Joder, pues, ¿cómo voy a disfrutar con este? El tier 5 me dio buenas sensaciones, pero este más... Este más. Buenísimo el lender. Muy explotable, sí señor. Sí, voy a por todos los tier 10 que no tengo, Yuli, Buenas tardes, tío. El Fiji. ¿El Fiji que qué tienes? ¿El 7? En las torretas, ¿qué tal? Oye, muy buena angulación para sacar todas las torretas, ¿eh? Deja aproximarse agresivo al enemigo. Muy bien, muy bien, muy buena angulación. Y solo con dos para sortear esta isla y seguimos acercándonos. Me he enamorado, me he enamorado. Joder. Joder. Bárbaro, ¿eh? No, de hecho esta la voy a rebotar para el YouTube Para que todo el mundo sepa que me la pone tiesa este barco 100% recomendable Se lleva Se lleva la marca de calidad de recomendable de <laughs> Del canal Joder Es que Ahí tirándola a cubierta Joder, pues si mejoras mucho más a partir de tier 8, no me lo quiero imaginar ya, pero vamos. Este tier 6 me ha parecido una pasada y que el tier 5 tuviese cura, humo y tal. Sí, he visto que tenía un poco... que tiraba escupitajos, este ya no. Y que le costaba mucho frenar y acelerar, pero este ha sido una mejora súper notable al tier 5. Ya el tier 5 me gustó para ser un tier 5. Hola, youtube. <laughs> Buena esa. No, pues. Tier 6, 100% recomendable. Esto es lo bueno de subirse ramas que... Puedo ir dejando por ahí semillitas para la gente. Hombre, habrá quien diga, mira, yo no me quiero comprar un premium y quiero tener un tier de un tier de línea, un tier 6 de línea, porque le gusta jugar tier 6 ligero. Joder, pues este. 100% recomendable. Sí, y fue, de, y fue de un choque, Biochester, de uno de mi equipo. Ah, vale, las torretas, vale, vale. Hombre, eso siempre se nota. Pues, joder. Joder, joder. Bichejo, ¿eh? Bichejo, gente. ¿Qué opináis? ¿Le damos el 100% recomendable o no? ¿Cómo lo veis? Lo voy a poner aquí, de hecho. 100%. 100%. Recomendable. Calidad. Lo voy a escribir que se vea ahí. 100% recomendable, calidad. Ahí ha salido. 100% recomendable, calidad. Bueno, pues este dobladito. Casi 10.000 de experiencia. Entre. No, no, yo. Eh, Julie, eso es lo que iba a decir. Vale, lo dejo aquí para que quede patente en el vídeo. Yo. Mmm, cuando en partidas. ¿Vale? En tiro alto en, en clasificatorias, preguntan por el radar. Me, me parece un poco absurdo, ¿no? Sin faltar el respeto a nadie, me refiero. El Minotor, precisamente, lo que tiene, es que si te sirves del equipo, porque aquí no estamos jugando solos, tenemos a equipo para servirnos de él, de destructores, etc. Tú tienes tu humo y te inflas impunemente con él sin problema. ¿Vale? Porque hay gente que argumenta. Eh, no, es que este nuevo, ¿cómo se llama? El, el, el que se saca por acero era el... ¿Cómo se llama, gente, el de, el de acero que comparan con el, con el Minotaur? Que no se me viene el nombre a la, a la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo era? Este que tiene un muy radar. No, el que tiene un muy radar al mismo tiempo, que es inglés. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Sabéis el que os digo? El Plymouth, exactamente. Pues hay gente que ya el Plymouth. Se ve, como el nuevo, lo de siempre, el nuevo, el hype. Ah, esto está cheto, es un Minotaur con radar. No, no es un Minotaur con radar. Un Minotaur con un muy radar. Ya le gustaría ser un Minotaur con un muy Radar. Porque primero le falta mucho de PM para ser un Minotaur, mucho de PM. Y segundo, las torretas se sacan de manera muy incómoda. No como el Minotaur, ¿vale? Entonces la vida va a ser un Minotaur con radar. Entonces, para un jugador que juega su puta bola, pues está muy bien el Plymouth, porque. Oye, no te hace falta nadie. Tienes tu radar, tienes tu humo y te echas una risa. ¿Vale? Pero si jugáis, porque esto es un juego en equipo, aunque vayáis con desconocidos usando los comandos y sirviendo del equipo, gente, mi humilde opinión, el minuto es para llevarlo con humo. Pero si con radar, con radar tenéis el Des Moines para colocarse en zonas medias, eh, no, estoy, no voy a hablar ya de rusos, que lo tiran desde más atrás. Tenéis el Des Moines, Tenéis el Worcester. Tenéis. Yo que sé, me entendéis. El salen si me apuráis. Aunque tenga un radar un poco peor. Entonces, un minotaur con el potencial que tiene a humo. Para. O sea, para descojonaros en la cara de la gente. Que es como el otro día cuando lo estuve yo echando humo con mi destructor a. a mi. a mi crucero. Pues esto es lo mismo pero que lo lleva de serie. Y vosotros simplemente os vais fijando aunque tengáis a alguien delante spoteando. Y en ir cerca suya, pero levemente por detrás. Y es que os infláis. O sea, es que si siendo el worcester Está muy bien que un Minotaur tenga radar Porque dicen, mira, si solo tengo el Minotaur Y en algún momento me lo piden en Clan War o lo que sea Mira, mete el Minotaur pero sácalo con radar Pues ole sus cojones, ¿no? Le pones el radar porque te lo han pedido Pero yo veo que el Minotaur es explotable con el humo No con el radar Para jugar a radar hay muchos más barcos No es como la tontería del... Del... ¿Cómo se llama? Del Yoyan meterle humo Gente, ¿cuántos destructores hay con humo? Hay un huevo ¿Para qué te sacas un Yoyan? Para jugarlo a humo. El Yueyang se juega con radar. Para echar a destructores de zona. Y tú después tienes vía libre para sus torpedos de profundidad. Si es que está hecha una cosa para la otra. Que sí, que está muy bien tener esa segunda opción por si te lo piden. Tienes solo el Yueyang y te dicen en clan: saca el Yueyang, pero ponlo con el humo. Pues como lo tiene, tú se lo pones. ¿Me entendéis? Pero definitivamente, yo creo que este, este barco, aunque tenga la opción del radar, este barco, como es explotable a nivel dios, es con el humo. Y el radar, pues bueno, ya habrá otros barcos con radar en tu equipo, ya habrá destructores. ¿Vale? ¿Cómo que qué otra línea tiene eso? El ser un crucero ligero que pega tanto en tan poco tiempo y con humo, solo esta. Solo esta. De carbón tienes que ya no se puede sacar el Smolen. Y, y después de línea, el Worcester, pues tiene radar, pero no tiene humo. ¿Vale? Entonces esta línea es muy única. En ese sentido. Y yo a este le doy el 100% recomendable. Pues nada, gente. Vamos a otra cosa. Este ya está doblado. Vamos...